poner elementos de realidad a este comentario, vamos a volver a ver ese momento de la entrevista y vamos a dejar que corra unos segundos más para ver si en efecto él se corrigió y después de haber negado tajantemente la posibilidad del préstamo, la admitió. Se pudo haber contradicho, total lo ha hecho luego, pero la verdad es que en esa entrevista no. Vamos a escuchar y ver lo que sucedió entonces. Hemos invitado al abogado del gobernador regional de Ayacucho, señor Wilfredo Escorima. El abogado, nuestro invitado, es Humberto Abanto. ¿Cómo está? Mario, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Usted acompañó hoy día al gobernador? Sí, claro que sí. Y sabemos que es un derecho guardar silencio. Sí. Pero debe existir alguna lógica detrás de la circunstancia de haber hecho uso de ese derecho. En realidad el responsable soy yo. Ok, entonces a mayor razón sí. Le pedimos a usted la lógica detrás de ese comportamiento. Mire Mario, cuando llega la notificación, la providencia, así se llama el documento con el que se ordena. Porque la se provee, ¿no? Claro. Esa providencia dice, recoge el dicho de un youtuber. Uh-huh. Y pone textualmente, sin comillas, que mi defendido había entregado y reconocido entregar a funcionarios del Jurado Electoral Especial de Ayacucho, uh-huh, en el año 2011, relojes Rolex. Y que por eso lo citaban a declarar. Como comprenderá, Mario, esa no es la citación a un testigo. Un testigo es usted, estuvo en un lugar determinado, etcétera, y pudo ver, oír, o lo que sea, percibir de alguna manera con sus sentidos un hecho X. Acá le estaban diciendo prácticamente que él está involucrado en el tema. Entonces, para mí me quedó claro que de lo que se trata es del viejo juego que está practicando el Ministerio Público de lo cito como testigo, tomo lo que dice y lo convierto en investigado. Uh-huh. Yo no le voy a dar ese taburete al Ministerio Público. Si quieren convertirlo en investigado, y eso el señor Escorima acepta, que lo hagan bajo su costo, uh-huh, su cuenta, costo y riesgo, pero sí, no utilizando mecanismos que considero son absolutamente inapropiados en un proceso. Por si acaso, las imágenes que estamos viendo son precisamente imágenes de lo que ocurrió esta mañana a la salida del Ministerio Público. Ahí se veía al gobernador regional de Ayacucho pues entrando al vehículo que lo trasladó de salida del lugar. Bien, entonces, usted aconsejó esta estrategia porque sí, se lo había citado como testigo, pero venía embozada una implicación como partícipe, o sea, de un delito. Si se lo citase como acusado, por supuesto él tendría que ir a la citación también. ¿En ese caso también se acogería el silencio? No. No, ahí no. Sí. Porque entonces yo tengo la posibilidad de cuestionar una serie de cosas. Antes de que él comparezca, yo tendría que proceder a pedirle al juez supremo de la investigación preparatoria, porque en realidad no espero mucho del fiscal de la nación, que se limpie un poco esa carpeta. Han pasado cosas muy graves acá. Uh-huh. Por ejemplo, no critico a la prensa, que es su deber informar, pero no es función del Ministerio Público filtrar la carta de Héctor Banquero, ¿no? Filtrar los resultados del allanamiento de la casa de la... Pero usted niega, como negó en su momento el gobernador regional, que él le haya regalado o facilitado reloj alguno a la presidenta. Niega, lo que mi cliente niega terminantemente es cualquier haber regalado relojes, uh-huh, o pulseras a la señora presidenta. Uh-huh. Se las puede haber prestado, dice usted. Yo no he dicho eso. No, pero está dentro de la lógica de su argumentación en la posibilidad de que las haya prestado, está admitida. No está admitida. No está admitida. No está admitida. O sea que usted también niega que se la pueda prestar. Lo que digo puntualmente es que en referencia exclusiva, sí, a que él haya regalado algún reloj o alguna pulsera, sí, a la señora, él me dice que no lo ha hecho. Ya, no ha regalado, eso no quiere decir que no haya prestado. Le estoy preguntando la lógica se deriva del argumento que usted está presentando acá. Encerrados en esa lógica, le puedo decir, sí, que no es la versión que yo tengo del señor Escorima. Y la niega entonces también. Niega también la posibilidad del préstamo o de los préstamos. Así es. Así es, muy bien. Ahora, estaba revisando
la situación. ¿Usted es abogado solamente en este caso? No, tengo varios casos. Tiene varios casos. Veía que tenía como 9 carpetas abiertas de investigación. Pero será en Ayacucho. Aquí en Lima solamente tenemos el caso de Obradinza. En Ayacucho. ¿Usted solamente lo defiende en Lima? En Ayacucho hemos cerrado varias, ¿no? Estas eran nuevas. Me gustaría saber el año. Ok, yo se lo puedo decir, sí. Por acá tengo los datos de las carpetas. ¿Dónde está esto de acá? En fin, acá está. Carpeta, pero no creo que convenga que le dé los números. No, los años nomás. Del 2020, por delito contra la administración pública, se encontraba en diligencia preliminar hasta fines del 2022. No la tengo. Otra es del 2019, se encontraba en diligencia preliminar hasta fines del 2022, delito de negociación incompatible. Otra carpeta del 2017 se encontraba en casación hasta fines del 2022. Este es por delito de colusión deslave. Ah, ese caso fue absuelto él, en primera y en segunda instancia. Entonces, esto ya está... ¿Han puesto casación? Muy bien, la entrevista continúa por 14 minutos más, que no se los vamos a poner. Pero el señor dice que se corrigió, que admitió la posibilidad, que nos diga, él está invitado, estaba invitado hoy día, no ha podido venir, está cordialmente invitado, como siempre, a venir mañana. Y que nos diga en qué minuto de la entrevista él cambia de versión o admite que el préstamo era una posibilidad. Porque la verdad es que hemos visto 2 veces todo el video y no lo encontramos. Si el señor, por, digamos, requerimientos de su patrocinado, ha tenido que contradecirse, bueno, está dentro de las facultades que tiene cualquier persona, pero que no nos atribuye a nosotros haber manipulado y haberlo hecho decir lo que no dijo. Lo que sí dijo es lo que ustedes acaban de escuchar y que, en fin, se lo recordaremos oportunamente. Que nos digan qué minuto de la entrevista él cambia de versión. Muy bien, dicho eso y al espejo...